Bueno, yo trabajo mayormente en el lado de lo que es la construcción del software libre, que suelen ser comunidades de voluntarios. Entonces ahí el tema de la crisis es un poco indiferente para nosotros. Es decir, salvo, bueno, hay quien trabaja voluntariamente y hay quien tiene su empleo como desarrollador de software libre. Yo tengo la suerte de combinar las dos cosas. Pero aún así el grueso de los desarrolladores, la gran parte, son voluntarios y lo que les mueve es la voluntad de ayudar, de compartir y de crear nuevo software. Es importante que se combine una parte de voluntariado y de desarrollo comunitario con una parte de desarrollo más profesional, pagado por ese gran colectivo de empresas que están trabajando con software libre y de instituciones. Los gobiernos también juegan un papel en esto mediante la contratación de servicios públicos utilizando software libre, de tal manera que tenemos un conjunto de desarrolladores que sabemos que van a seguir ahí. Están pagados, tienen una garantía laboral y van a seguir aportando el núcleo y las piezas principales del programa y van a tener la colaboración indispensable de toda la comunidad. Las empresas de software privativo, aunque siempre estamos escuchando grandes contratos de licencias, en realidad no suele ser mucho dinero. Y si ven que, si una de estas empresas ve que va a perder un contrato de licencias, las va a regalar o va a bajar su precio hasta que el gobierno acepte. Entonces, la cuestión del dinero no es tan importante. Sin embargo, debemos de pensar que un gobierno no puede permitirse hacer tratamiento de datos de los ciudadanos, es decir, tienen una responsabilidad para con los ciudadanos, en el cual el tratamiento de los datos tiene que hacerse mediante estándares, mediante programas que se puedan auditar, mediante programas que se puedan compartir y modificar. Es decir, un gobierno no puede atarse a un desarrollador de un programa privativo, porque este lo va a tener atado, va a poder hacer lo que quiera con ese gobierno y, obviamente, con sus ciudadanos. Creo que en momentos de crisis los emprendedores son los que acaban triunfando. La crisis no afecta a la cantidad de donaciones que se reciben, si afectas positivamente. Es decir, la gente es muy generosa, el público sabe, entiende muy bien cuando aportas un valor ético en tu producto y ese valor añadido es, sobre todo, se percibe bien en épocas de crisis.